Para mí no existe nada más delicioso y rápido de hacer que un saltado de atún. Así que si quieres aprender esta receta súper económica, nutritiva, fácil y deliciosa, quédate a ver el video. Los ingredientes para hacer este plato, cualquiera lo encuentra en casa. Por ejemplo, tenemos papas, cebolla, tomate, obviamente una lata de atún, culantro o cilantro, vamos a picarlo finamente, tengo ajo en pasta, ají panca, un toquecito, salsa de soya o sillao, vinagre blanco o vinagre tinto, un toque de pimienta y también orégano. Recuerden que los ingredientes están en la cajita de descripción de este video o también en mi página web ceciliatupac.com. Ahora sí vamos a preparar este delicioso plato. Empezamos cortando el tomate por la mitad y luego vamos a quitarle las semillas para hacer el corte gajo. Si ustedes desean también pueden quitarle la piel, queda delicioso. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla, vamos a quitar las capas y luego vamos a cortarlo en pequeños gajos. Aproximadamente esto tiene 1 cm a 2 cm de grosor. En una sartén vamos a agregar aceite y vamos a freír nuestras cebollas por aproximadamente unos 8 segunditos. Luego vamos a agregar el ajo en pasta para darle aroma a nuestro saltado y aquí también le voy a agregar ají panca para darle más sabor a esta preparación. Cocinamos esto por unos 20 segunditos más y yo digo segunditos porque me gusta que quede muy crujiente los vegetales, en especial la cebolla. Ahora vamos a agregar los tomates que hemos picado, un chorro de vinagre para darle sabor y vamos a saltear. Obviamente si tienen un fuego alto sería genial, les va a quedar súper ahumado. Agregamos la salsa de soya o sillao y seguimos salteando por unos segundos más. Para recuperar los sabores de la sartén vamos a agregarle un poquito de agua o si tuvieran caldo de pescado sería genial para tener más sabor. Un poco de sal, pimienta para rectificar la sazón, orégano, que ya saben que a mí me gusta el orégano. Y vamos a terminar agregándole la lata de atún a fuego apagado para que no se les recocine. Y para darle aroma también un poquito de perejil o culantro picado. Y así chicos ha quedado este saltado, ahora vamos a esperar que las papas que estoy friendo se cocinen para emplatar. Y amigos, así ha quedado este saltado de atún que está para chuparse los dedos, algo muy fácil, nutritivo y rápido para hacer en casa cuando uno no tiene tiempo y quiere cocinar algo sabroso. No olviden dejarme un like si les gustó esta receta, nos vemos en otro video. ¡Chao!